bienvenidos a un nuevo capítulo de Entre Broma y Broma. ¡Fuerte el aplauso, señoras, señores! Y antes de presentar a nuestro invitado, un cariñoso saludo de nuestros auspiciadores. Para ti que estás buscando el mejor alimento para tu perro, tu gatito, no busques más, te tengo el dato definitivo. BioFresh es lo mejor en alimentos premium para tu mascota porque cuida el valor nutritivo de cada ingrediente. Está elaborado con carnes frescas, finas frutas y verduras. Es 100% natural, ya que es libre de transgénicos, conservantes, saborizantes, espumantes y todo lo antes. ¿Qué más se puede pedir? Va a comer mejor que tú el día domingo cuando estás con tu mamita. Encuéntralo en las mejores tiendas de mascotas y veterinarias del país. Si quería además echarle un ojo personalmente, revisa su Instagram en @biofreshchile.cl. BioFresh, natural como tu mascota. A menos que tengáis un Tamagotchi. TonyBet te permite apostar en su casino online usando todos los medios de pago que te imagináis. Tarjetas de crédito, tarjetas de débito, cheques de restaurante, las perlas de la abuelita, efectivo. Además, se rajaron con un tremendo bono para nuevos usuarios. Regístrate en el link que dejamos en la descripción o en el código QR que está aquí abajito y podrás obtener 30 giros gratis en el juego Lady Wolf Moon. ¡Qué mejor! Descarga la aplicación, prueba tu suerte y vive toda la emoción del casino virtual. Entra hoy a TonyBet.com y comienza a jugar y ganar. Amigas y amigos, los quiero invitar a que se sumen a Patreon para que puedan ver y revisar todo el contenido exclusivo que tenemos para ustedes, la entrevista del Entre Broma y Broma, con días antes de que se los liberemos a la gente en YouTube. Ustedes pueden tener acceso a ellos. Clínicas de chiste, sketch, capítulos sin censura, especiales y mucho, mucho más en patreon.com/elsentidodelhumor. Por favor, súmate. Hoy día tengo un invitado que nos debía esta visita. Me debía una visita, me debía un asado. El señor Don Carter. Muchas gracias. Sí. Bueno. Juan. Sí, para los amigos. Para los amigos. Estáis sacando en claro lo que yo, pero yo no te he dicho nada de lo que me debe este. Después le voy a decir lo que me debe. Y se lo voy a cobrar, no voy a ir sin que me caiga en mamón. ¡Va, se me salió! Se me salió. Don no, Carter. Después cortan esa parte. Pero, no. Por ejemplo, antes, cuando usted llegó a Canal 13 a trabajar ahí, era actor. Sí. ¿No se desempeñaba como comediante en ese tiempo ni nada? Sí, no, yo había hecho muchas cosas en televisión antes. ¿Ah, ya? Sí, mira, yo estaba... yo que salí a la universidad, yo estudié en la Chile. Ya. Me llamaron del teatro en la Universidad de Chile. Estando ahí, llega un actor amigo y me dice, oye, se va a montar una obra musical que se llama El Violinista en el Tejado. Y yo, weón, dije, ¿qué weá será esa, weón? Entonces, acompáñame, weón, postulemos. Hay más, weón, le dije yo. En ese tiempo no se hacían, como ahora, ¿cómo se llama esta? Audiciones. Claro. Entonces yo lo acompañé, este weón. Y estando afuera, varios actores hablaron, oye, voy a ir ahora en Buenos Aires, dijo un weón. Y me quedó dando vueltas porque dice, el personaje me encantaría ser el rabino. Ya, yo ahí callado y de repente se abre una puerta y dice, tú. Y yo le digo, no, yo no estoy inscrito. Y César Arredondo, un actor que murió con otro compadre, me empuja así, me dice, entra, weón. Y me veo parado así frente a ocho, venían los argentinos, eran todo el elenco, los directores y coreógrafos. Me acuerdo que me dijeron, ¿lees música? No. ¿Cantas? Más o menos. A ver, canta algo. Y canté El Corralero, weón. Después sale un compadre y me dice, a ver, haz con una pandereta, haz esto con los pies. Tiri, tiri, tiri. Yo ahí, güey, andando con un sentido ridículo, espantoso, güey. Y después me dice, hazte esto con nada, listo. Y yo escuché entre la conversación que hablaba un rabino. Digo, qué raro. Bueno, cuento corto, al otro día me llama, en ese tiempo no había celulares, me claro. Llama mi amigo, a mi hermana, me deja un recado que yo quedé y el güey, no. Oh. Yo se cagó a la vida. Oye, pero ¿sabes qué es ese maricón? Sí. Oye, y yo ganaba 15 escudos, me acuerdo. Escudos, cáchense la época que estoy hablando. ¡Escudo! 15 escudos en la Chile. Y entré, me ofrecieron 50 escudos para empezar en El Violinista en el Tejado. Y estrenamos el Casino Las Vegas, que ahora es el donde hacen la Teletón. Ah. Con esa obra de teatro. ¿Y usted hacía el rabino? Yo hacía, y me dieron el papel del rabino. El papel rabino. Bastante destacadito, fíjate. Y estando ahí, el chino pedrero me ve y pregunta, ¿quién es ese señor? Y buscó y no podía creerlo porque yo soy un viejito de 109 años. Ah, ese era mi, claro, mi rol, digamos. Y la realidad. Entonces ya, y manda Juana Callaga y manda un mensaje a mi camarín, que por favor lo llame mañana y toda la hora. Entonces yo fui donde la Gladys de Río en ese tiempo, ellos estaban separados, pero le dije, oye, ¿tú le dijiste a que me llamara Jorge y tal? No, yo no he dicho nada, así que seguro a lo mejor es por pega. Bueno,
cuento corto de nuevo, me entré a trabajar al Happening, con el Happening, en el show de Bebito TV. Tenía como en la primera generación de los primeros años del Happening. Claro, los primeros años, todavía no entraban los otros actores, claro, eran ellos cuatro nomás. Y hacían recién el show de Pepito TV, y yo con Fernando, que dicho sea de paso, nos hicimos bien amigos después, y hacíamos. Yo hacía churrugusteado porque ellos querían que saliera con mi nombre. Ah, tú estás loco que me van a estar weando toda la. Pero todavía ellos vasco, weón, suena así. Claro. Que, no, weón, entonces, pero no se te ocurre uno. Y yo les di dos alternativas que se me ocurrieron ahí. Yo les dije, la Mecha Zurraga y Churrugusteaga, que sonara así con muchas R. Y les gustó Churrugusteaga y quedé como ese. Y ellos fueron bien honestos cuando se suponía que yo le tenía que servir los chistes al flaco. Claro. Y se dio vuelta la weá, po. Él era, me servía los chistes a mí, el chistoso pasé a ser yo, weá. Porque este era un concursante, weá, que hace cagar el canal. Me compré la orquesta de Horacio Saavedra, me empieza compré a, la poder, empieza a ganar todos los premios. Empiezo a ganar, entonces me empiezan a dar como caja para cagarme. Entonces, un clan de weón así, ¿con qué pregunta le hacemos? Y yo todas las sabía. Pero pregunta, imagínate, weón, mire, señor Churrugusteaga, mire la pantalla. Y mostrar una escena de Ben Hur, ponte tú. Entonces, para, y paraba la escena donde todo bueno estaba gritando. Claro, ¿cuántos romanos hay ahí? No, y de repente decía, ese señor que está ahí, ¿cómo se llama? Oh, y era todo. Claro. Julius Andronicus y cualquier weá. Bien, güey, no podía. Después ponían un plato de tallarines. ¿Cuántos tallarines hay aquí? 982 y un pedacito así. Bien, y esa weá. ¿Y ese en el billete de 500. ¿Ah? Y ese en el sketch que se fue. Y se fue, y ella, claro, tanto lo rellenamos con weá. ¿Y solo con ese personaje o le daban otro? No sé, bo, nunca fue a la oficina a dejar un. No, es que hasta ese minuto ellos querían abrir otra parte. Estaban empezando con el show de Pepito TV, que le fue muy, muy bien. Sí, después vino La Gloria, que hacía Yo No Puedo Ganar la Jacqueline Invisible Nazi, hacía ella. ¿Ya? Y cuando ellos cacharon, me pagaban más bien que la cresta, weón, te juro que me pagaban. Incluso yo lo cuento porque me pasó una weá que me dice, ahora la plata tenéis que hablarla. Yo ganaba 50 escudos. Claro, que serían equivalentes a. Ahora sería. A 500, dos cristales. No sé, un 500. Quizás. No, de esa que estáis tomando tú. Ah, oye, y. ¿Y cómo se llama? Me dice, tiene que hablar las plata con el guatón Rabani. Y entré, y ya hablé las plata y toda la cosa. Mañana ven a firmar el contrato. Voy a firmar el contrato y lo pesco y lo leo. Y le digo, señorita, en ese tiempo no conocí a la secretaria, después nos hicimos amigos. Claro. No, esas no son las plata. Y había estos intercomunicadores que se escuchaban. ¿Sí? Don Eduardo dice, aquí está don Juan Arcayaga. Y dice que la cantidad está equivocada, no es la plata que habla. Y escucho que el guatón dice afuera, ¡que no venga con Weldon! Fuimos bien claros. Son, ponte tú ahora sería, de ahora, ponte tú por capítulo, 1.500.000. Ya. 1.500.000 por capítulo y nosotros pagamos los impuestos. Y yo casi me fui a espalda, weón. Claro, usted había claro, porque veía, ellos eran, lo multiplicaban por cuatro al tiro, que eran cuatro, y a veces, algunos meses, eran cinco fines de semana. Y así que estaba ganando el billete del. Sí, qué buena, aparte. No, entonces, cuando ellos. ¿En ese tiempo había plata en la tele? Sí, mucha plata. Y además que había mucho actor vetado. No cualquier actor podía ir a la televisión. Además, yo pasé por un colador. O sea, a mí siempre ha sido usted de izquierda. ¿Qué pasó ahí? Yo, es que al hecho de estudiar en la Chile, es puro comunista, viejo. Di la verdad al tire porque vaya a pasar, weón, iba al. ¿Cómo se llamaba? La DIN, no la DINA, era un organismo que. No era un organismo que estaba metido en los medios de comunicación y veían quiénes eran, no. Yeah. Y pasé colado. No, nunca tuve metido. Mira la gran wea que hice una vez con la Rebeca Giglioto y la Rebeca Giglioto. Éramos compañeros de curso. Ah, ya. Yeah. Sí, pues sí, yo soy de esa generación. Y salimos a vender una revista que se llamaba Ramona. Que era como ahora Vanidades, claro. Pero bien consciente, bien popular, y de los compañeros, pues. ¿Sí? ¿Sí? Y esa weá nos insultaban, weón. ¡Comunista, conchetú! Oh. Esa era la gran weá que yo temía y que. Claro. No pasó piola esa weá, nada. ¿Y ahora así con el plebiscito y todo, participó en política ahora, este último? No. Mira, hace tiempo. Que yo no quería. Muchas veces de repente los cabros me escriben, pues mojes el potito, don Carter. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que en Chile somos tan hueones, somos tan poco tolerantes, que cuando me preguntan a mí, ¿usted de qué equipo es?
Yo digo de la Chile, los buenos, ah, viejo culeado. Y si digo del Colo, todo, no, este culeado. Y gente que lo, y te odia y te claro. hace la cruz, ¿entendí? Entonces cuando me preguntan, yo soy de Ferro Badminton. Man, claro. Y te cagás de la risa. Porque hasta podías decir, soy de la Unión Española y a nadie le, a nadie le importa. Nada. Pero decía esos clubes grandes, ya al tiro. Es la misma, weón. Bueno. Entonces, en política. Perdón, que me estoy porque hay una un vez. De española que, hay un buen de la española. Saludos a la Unión Española. Allá, una vez. ¿A dónde está? ¿Quién es el de la Unión Española? No, yo no, sé la gente que es de la Unión Española. Que ah, mucho. Ya. Bueno. Es que mucho y muy respetuoso. Es que primera vez que veo tanta gente en Unión Española. ¡Cállate! No, saqué un equipo por decir. Me pasó, entonces, me pasó lo mismo. Oye, y en política es la misma wea. Yo, bueno, una vez, a la única persona que le he contado así, una vez que me entrevistó, ¿cómo se llama? Cox. Ya. Y le dije, oye, tú estando así, le dije, a mí me pilló el golpe militar ahí, muchos compañeros quedaron presos de mi curso, otros se exiliaron. Me tocó bailar con la fea en esa época, pues. Entonces, claro. Entonces eso pasa. Claro, pero nunca después no hubo represal, no estuvo vetado en canal en TVN. No, nunca, ya. nunca. De los pocos actores que quedaron, pues. Bueno. Sí, pues. Sí, fui mal mirado por muchos de mis compañeros que después llegaron a la tele. En las teleseries, weá. Pero primero, oye, yo tenía un hijo chico, weá, no tenía ni para comprar. En aquella época no habían pañales desechables, claro. Weá. Eran de, había que lavarlos y meterlos a hervir, todo un weá. Y nunca entendieron que para mí era una pega. No, está ahí el Canal 7, el canal de gobierno, está ahí apoyando al gobierno, toda la weá. Y después se abren ¿cómo se llaman? Las que hacían las teleseries. ¿Las productoras? Claro, no, pero no eran productoras. Las áreas dramáticas. Las áreas dramáticas. Y empezaron a caer todo. Entonces yo también, oye, están todos igual, weón. Bueno, si yo pago impuestos, ya estoy apoyando al gobierno. ¿Entendí? Entonces, después ya como que lo entendieron más. Ya. Ah, pero es que en ese tiempo era penca, porque yo no podría estar hablando aquí, en un programa así tan suelto, ni siquiera me estaría cuidando mucho, porque yo no sé qué mierda puede pasar o quién eres tú, weón. Era así la weá. Y me pasaron por a él. Ten cuidado, weón. Mírale los zapatos, que los zapatos se ponen weá, me dijeron. Oh, qué terrible esa época, entonces. Penca, claro. Lo que ¿Me estás diciendo que la dictadura fue mala, entonces? Sí. No lo he dicho, ¿ves? No, weón, era penca, weón. Si, imagínate, estos cabros se cagan de la risa, estos cabros, pero no lo vivieron, weón. Sí, yo, no sé, estos weón. Yo me cago en la risa. No, es que ahora cuando estábamos en pandemia, weón, había toque queda. Yo me cagaba de la risa, los weones cabros. Esto no es toque queda, weón. No, weón, te sacaba de la corneta, me da el papel, ¡pá! ¡Malazo, weón! Yo tengo varios amigos que quedaron. Eso todavía parece que no se puede, ¿eh? Oye, yo tengo varios amigos que quedaron sin caerse pico. Yo empecé en Chilefil con el Quique. ¿Cómo fue? Ahí me llevó Daniel Vilche. Daniel Vilche. Mm. Daniel Vilche me llevó a Chile Film, allá. ¿Y cómo estuvo eso? Bien, bien, sí. Ahí hacía mis papelitos que tenía que hacer. Claro. Y después llegué a Morandé con compañía. Ahí está. Y ahí estamos juntando un poquito más de años, ¿no? Claro, sí. Ahí o me cagó. No, me parece que ahí cuadra, ahí cuadra. Sí, por ahí está cuadrando la wea. Ahí ya eran famosos los 15 segundos. ¿Cuándo nació lo de los 15 segundos? No, todavía no. ¿No? ¿Cuándo nació eso? No, allá en ¿cómo se llama? ¿Dónde habíamos dicho primero? ¿Chile Films? En Chile Film no. Ya. No, eran los sketches nomás. Empezó acá en Morandé con compañía. Po. Ah, ya. Claro, ahí empecé en la tele los 15 segundos. Pero porque habían nacido antes en el teatro. Empezaron mucho antes. Eso, ¿cómo fue esa historia? Esa historia creo que es divertida. Que sí. ¿Era en un casino? ¿Estaban en un teatro? ¿Estaban en actuando? No, era en un local que le llamaban Las Rosas. Las Rosas, ya. ¿Y ahí estaban haciendo la escuelita? Y el otro, el Ernesto, Las Rosas, le digo, ah, la Fundación Las Rosas, maestro. Era una hostería ya. Que está frente al Club Hípico. Y había una fiesta muy grande, no fiesta, sino que había mucha alegría, estaba muy lleno porque Martín Vargas había ganado una tremenda pelea. Ah, ya. Una pelea muy, 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 muy famosa, le ganó a un gringo, no sé. Claro. La cosa es que estaban todos eufóricos por eso, claro. Que había ganado el chileno. Uh-huh. Y nosotros estábamos con todos los que ahora no están, que están arriba, estábamos haciendo la escuelita. Ahí. Y bueno, resulta que estábamos haciendo la escuelita y
Yo era una profesora muy circunspecta, muy claro. señora, muy lady. Y empiezan los simpáticos. Y en ese tiempo no se decía ni porquería. Claro, pues era todo mucho... No, pues ¿hasta los espectáculos en vivo eran bien recatados? Pero claro, si no... Yo pensé que en la tele nomás. Yo creo que lo más que podría decir mierda y eso. Ah, ya. Como que la gente riscaba la nariz así, no, decía y una cosa... Claro. O sea, que tienen las señoras sí, que no le gustan los... Bueno, resulta que los chiquillos empezaron con unas tallas muy pesadas para mí. Ah, chuta. Que estaban fuera de libreto. Fuera, totalmente fuera de libreto. Entonces, el Thompson empezó con la cuestión de cuántos hijos tenía yo. Yo claro. me referí a todos mis alumnos. Claro. Le dije, mire, tengo 40 hijos. Ah, puta la weá, me dijo. Esa no era era tener guagua, sino que era una tira de chunchules que le salía pues, de la cosa. ¿Y cómo le quedó la chanfaina? Y yo dije, ¿y este qué le pasa? ¿Cómo puede hacer pichí ahora, señorita? Me dijo tanta barbaridad y yo a cada rato decía, ¿qué diablo? El otro, el chicho azúa, señorita, voy a la casita. No, no vaya solito, yo claro. lo voy a acompañar a usted. No me acompañe usted. La señorita directora es más viejita que usted. Y chucha, qué rico, porque cómo le tirita la manita. Yo dije, Dios mío, ¿qué le pasa a esta gente? Y yo, seria, pero así como con pena. ¿Cómo desilusionar? Claro, ¿cómo aguanto tanto? Dije yo, el Vilche me decía otra barbaridad. Me decía, ¿la puedo ir a puntear, señorita? ¡Qué mierda! Y seguían, si eran tremendas. Claro. Y la gente también así, mira. Uy. Yo dije, no, esto no está conmigo. Me empecé a picar. Claro. No, me empecé a picar en serio. Ah, ¿quieren chuchato? Ya. Yo los voy a agarrar aquí. Ah. Y llego, había un libro claro. donde yo hacía anotaciones ahí, qué sé yo. Primero pesqué el libro, me dije que lo dejé en el asiento y pesco un escritorio chiquitito que me habían puesto y lo tiré a la cresta y me paro y pesco el libro. Les digo, bueno, ¿y qué está pasando aquí? No, nada, señorita. Ah, nada, nada. Después de todas las barbaridades que me han dicho, ¿qué se están creyendo ustedes? Faltarme el respeto a mí, a la profesora. Ay, ¿para qué se hace la cartucha? Me seguían picando claro. la guía. Bueno, ¿y hasta cuándo lo aguanto? Estos guachos rechuchas grandes, su madre. Guachos reculeados. No sabe ni limpiarse la raja, los huevos. Y me dice, y vale, brazo, por donde tocaba. En las quejas, el espinazo, donde fuera. Pero señorita, no sea cruel. ¿Qué cruel, chuche tu madre? Piojientos de mierda. ¿Qué se han creído? Guachos pajeros. Y la gente. ¡Oh! Tapaban la cara a la señora. Oh. Oh. ¡Concha tu madre! Y se escondía la persona. Y yo decía, Dios mío, pero era tanta mi rabia. Con que agarré mierda, un librazo por aquí, un librazo por allá, y me paré mierda. Y dije, ¡y agradezcan que soy una dama! Oh, y aplausos cerrados. Y me fui cerrado. Al camarín. Y aplausos espontáneos. Aplausos espontáneos. Me fui para el camarín claro. y dije, no, y yo me renuncio. Voy, yo me voy, renuncio, no trabajo más con él. Rotos de mierda. Yo nunca le he hecho un garabato claro. y los había empapelado.
y llegaron al cabaret y le dije, ¿qué te pasa, Pati? ¿Qué me va a pasar? Le dije, atrevidos, insolentes, ¿cuándo les he faltado el respeto yo a ustedes? ¿Recién? ¿Y qué te parece poco, vieja Julián, todo lo que nos dijiste? Oh. Le dije, yo me voy. No, esta cuestión se terminó. No, dijo Daniel, no te vayas. Mira, esto queda de final de la escuelita. Es una... Y la gente seguía aplaudiendo y gritando. Claro. ¡Otra! ¿Y qué se cree en esto? ¿De dónde vamos a sacar más chucha? ¡Qué buena! Y ahí quedaron la escuelita. No, pero quedó perfecto. Quedaron los 15 segundos. Y después se perdieron los 15 segundos. Llegué a Morandé y Morandé empezaron ahí a... Un día me dijeron, ¿sabes? Vas a hacer los 15 segundos. ¿Y qué 15 segundos? No, pues vas a tener, claro. Vamos a apagar el micrófono y tú dile lo que se te dé la gana a todos estos cabros. También estamos en una escuelita. Claro. Y yo le dije, ¿pero está permitido? Sí, pues estamos en la tele aquí. Sí, pues, sin la tele. No, pero que ellos no van a escuchar, va a escuchar el público aquí nomás. Claro. Aquí el movimiento en la boca lo cachaban igual. Sí, pues. Porque igual. Aparte eso es lo más divertido cuando uno veía en la tele, porque uno más o menos escuchaba, claro. Leía los labios y sabía lo que decía. Claro que sí, pues. Y fue un exitazo. Sí, un exitazo. Pues todavía. Después hasta con el Quique nos agarramos a chuchas. Bueno, y histórico de esa Teletón en que, no sé, al final fue un error o alguien deliberadamente dijo, ay, deja el micrófono un poquitito para que se escuche. Yo creo, porque estuvo muy buena esa. Pero que fue... Y además que eran como las 5 de la mañana. Claro. Po. Como las 5 de la mañana. Y a mí la risa que me daba, pero yo seguía con... No podía parar porque decían que... Claro, que ahí siguiera, Kik, siguiera, y todo, siguiera. Que siguiera. Pero el que estaba abajo, el director que dirigía el sketch, o la, la Teletón, no sé qué es lo que dirigía este caballero, ¿ya? Pero estaba abajo en el piso, abajo en la platea. Claro, claro. Y yo, métale, diciéndole una cosa y otra, y él de abajo decía, ¡córtenla, señora! ¡Córtenla! 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 Y gritaba, se llegaba a poner rojo. Y nadie lo pescó nunca. Nadie lo pescó nunca. No, porque fueron más de 15 segundos. Mucho más. Si me faltó hasta el bambam, pues si también iba para allá. No, porque en un momento empezó a atacar a la bailarina, después claro. A Mauricio Flores, después llegó Andel Quique, hasta Camiroaga se llevó. Él fue al camarín, me dijo, no voy a ser más amiga tuya, amigo tuyo, si tú no me das los 15 segundos. Ah, ya, los pidió. El Felipe me los pidió. Ay, sí. Bueno. Me los pidió. Y decía yo, y claro, él me había llevado dos veces a su Animal Nocturno. Claro. Me llevó dos veces. A su programa, Animal Nocturno. Mira que soy pícaro. No le conocí el animal. Y le dije, ya, yo se los doy. Claro. Y el Quique me dice, basta, me dice, ya, déjame. Le agarré al Quique. Total que fue, pero... Sí, pues, ahí... Y después todo, y lleno, eran puros hombres, y era la claro, pero la Bebetón en ese así tiempo. Así que no era como qué horror, qué terrible, nada, po. No. Lo único que lo escucho todo el mundo, nomás. Pero muy bueno, qué lata que no haya estado Don Francisco, justo en ese espacio, que también se lo hubiese... Ay, también lo agarro. Ahí no se libró nadie, po. Claro, qué buena. Ídola, sí. Gritaban, todos quedaron felices. Gran parte del éxito que ha tenido también en el humor es que gran parte del público que hoy día se ríe con sus chistes éramos los mismos que cuando chicos nos reíamos de los dibujos. Claro, que crecieron y todo. Son cuatro generaciones. Entonces, ¿sí? A mí me llamó mucho la atención en una oportunidad que yo estaba haciendo un show en el casino de los Andes, que le llaman Santiago, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y yo estoy en Bambalina y se me ocurre mirar por las cortinas. Para el público, siempre claro. Lo hago. Sí. Creo que es como una hueá normal. Y me doy cuenta que en las primeras filas había gente muy adulta, weón. Yeah. Entonces, como de arriba de mi edad. Claro. Yo creo que habían de 80, perfecto, y 82 a lo mejor. Bueno, el asunto es que yo le pregunto, como, oye, ¿por qué hay gente tan adulta en la primera parte? Me dice, son los primeros que pagaron, me dijo, los primeros que lo quieren ver a usted, me dijo. A ver, piense una cosa, me dice el productor. Usted cuando tenía 40 años, había gente de 60 que lo veía. Claro. Si usted tiene 70,
puede haber gente 90 ahí sentado. Sí, pues si usted saludaba a los abuelitos, a los papitos. Tiene razón, po, weón. Pero vos no pensáis en eso, po, weón. Claro. Claro, gente de 20 y tanto, más que tú, que era normal. Un weón de 50, yo tenía 30. Sí, y no hay idea, hay mucha gente joven que solo lo conoce en su versión de humorista. Y que no lo conoció. Claro, claro, claro. Y que hoy día, como lo ven por el... ¿El YouTube? El YouTube, weón, que saben qué es lo que hacía. Menos mal que no hicieron esta weá, salvo las mías, las patas guruguru. ¿No hay más videos prohibidos por ahí? Sí. Ahí viene. Pero eso no se han seguido todavía. No, y yo siempre dije, a mí me importa un comino, si quiere Canal 13 que lo muestre, hay. Es que hay de Canal 13, hay algunos de Canal Nacional y hay otros de VIX. Ah, cuando grabaron ahora la mansión rusa. Sí, esa ahí, es. Ahí viene. No, hay uno. Bueno. Piensa tú que la viaje de Guruguru fue un acontecimiento que nace ahí. Nunca una hueá preparada. Y es más. ¿Y fue una mea real para desmentir? Real, pues, si yo meo, pues, güey. Sí. ¿Cómo va a ser irreal? A mí me. Yo antes de llegar a Canal 13 y ya en Canal 4, yo tuve otro programa que la gente evidentemente no lo conoce tanto porque fueron mis inicios, que se llamó La Naturaleza del Profesor Ross. Ah, ya. Yeah. Fue una etapa de un año y tanto, un poquito más, que yo hice un contrato conjuntamente con CONAF. Ya. Yeah. Entonces, de hecho, yo inventé Forestín. ¡No! Sí. ¿Usted lo diseñó y todo? Sí, yo lo diseñé. No. Se parece un poquito igual, ¿eh? Y el COIPO. Sí. Incluso metí un amigo ahí en... Bueno, y entonces yo ya en esa época ya teníamos videos prohibidos. Porque íbamos ahí a Sausalito, o íbamos a Peñuela a grabar y hacíamos cosas con Forestín. Pues. Entonces, claro. hay una que es terrible. ¿Qué le hizo Forestín? No. Lo que pasa es que yo me ponía una temática y la desarrollábamos ahí y como yo no tenía asesores, nada, hacía yo mis libretos y no tenía nadie que estar dando explicaciones. Yo, claro. A la larga me dirigía un poco yo con los camarógrafos. Sí. Hasta el día de hoy, ya a mí me gusta más trabajar con el camarógrafo, con el debido respeto. Nunca estuve acostumbrado a directores de escena, digamos. Claro. Directores de switch, sí. Sí. Pero que me dirigieran, no. Ya. Claro. ¿Cómo me va a dirigir si no sabe el conocimiento que tengo yo? Sí. Entonces, yo me acuerdo que estábamos con Forestín. Entonces, yo le dije, ya, Forestín, mira, vamos a buscar lugares donde la gente ha hecho fogata, acá adentro del parque de Peñuela. Ajá. ¿Cómo se llama? De... Sí, Peñuela. Sí. Sé que está en Viña. ¿Sí? Y vamos a, yo voy a alegar de que, puta, que la gente que tenga cuidado, que no deje encendida brasa. Claro. Que no bote desperdicio, que los tarros, que las botellas, que la hueá, que papeles, que envases, todas estas cosas. Entonces tú, en el momento que tú también lamentas, ¿no? Forestín no hablaba nada. Ay. Nada. Era puro gesto. Y hacía así. Entonces yo le dije, ponte así, y cuando yo esté hablando esto, ah, como que no puede ser esta hueá. Entonces le digo, bien, Forestín, ¿usted está de acuerdo conmigo que esto no debe ocurrir? Era fome la web, porque Forestín no hablaba. Entonces le digo, mira, agarra esta bolsita, que era una bolsa de estas negras, ¿sí? La basura, y empieza a recoger todas las basuritas, entonces yo te voy a lavar a ti. Claro. Y decir, bien, Forestín, qué bueno, usted está cooperando, esto es lo que hay que hacer. Y ta, 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 y todo este diálogo. Listo, parte la grabación. Chuta, yo no sé si será bueno para contarlo aquí, porque es medio grosero. No, de héroe, por favor, si esto es internet. Acá puede ser lo que sea. Pues entonces, Forestín, me hace caso. Ajá. Entonces, me paré. Bueno. Es que van para atrás. Sí, no. Dale nomás. ¿Ya? Todo. Cagué a las dos cámaras al tiro, ¿eh? No, se están todos bien. Ya. Bueno, entonces, Forestín está aquí, así, ¿ya? Y le hacía. Que estaba mal, claro, bueno. Está mal. Que la gente, ¿no? Sí, porque decía, mire, ahí, mire la botella, mire los papeles, mire,
alguna familia vino acá a disfrutar de la naturaleza. Yo le ponía así como la parte sentimental, ¿te cachai? A disfrutar de la sombra de estos árboles maravillosos, teniendo el lago a la mano. ¡Qué paisaje más lindo! ¡Claro, qué rico! Qué paisaje. Pero mire lo que dejan por fuera. Entonces usted agarra esta bolsita y empieza inmediatamente, vamos a ayudar. Esto es lo que debería hacer cualquier familia que venga a disfrutar aquí en el lago Bañón. ¡Claro! Esto. Empieza a parecer así y yo lo veo que está así, pues. Entonces. No. Es que lo que viene ahora no te va a convenir. Entonces yo digo, no me lo miro agachado, digo, así que ya lo saben. Lo agarro. A trabajar, con mundo, hay que cuidar. La. Y lo vamos caminando y era así, ¿eh? Por supuesto que eso no podía salir. No salió ni un lado la... No. Oye, pero era el chiste de nosotros. Habían unas garitas también que habían cortado de estas torres de vigilancia. Sí. Que ya estaban viejas, estaban ya las torres de vigilancia, los palos estaban malos, entonces los habían cortado y bajaron a la caseta y la dejaron ahí. Y yo, parecía un waterpower. Entonces yo me metía dentro de la caseta, ¿entendí? Y con puertas. Y entonces el Forestín como que me andaba buscando. Claro. Y yo gritaba de ancho de la casa, ¡ya voy ya! ¡Ya voy ya! Y después yo me bajaba los pantalones. Estaba con calzoncillo. Claro, así, sí. Pelota. Y yo decía, ¿hasta cuándo, señor güey, que no me dejan cagar? Tranquilo, que y ya la cagaba. Porque era como la gran grosería, sí, ¿me entendí? Que a pesar de todo eran cuestiones de cabros chicos, güey. Claro, que todo el mundo me imagino que... Pero lo pasábamos bien. Y esa bien juntada, no sé... Para gozarlas entre nosotros, mira la guay que hicimos. Claro. Lo mismo pasó una vez grabando para Maravilloso, que estábamos en un zoológico importante en Estados Unidos. Ya. Y yo veo que está en el mismo reducto el elefante africano y el elefante asiático. Claro. Entonces yo digo, aquí está lo mío, voy a hacer la explicación cómo reconocer la diferencia. Un elefante asiático y un africano. Entonces, te fijas, ¿quién me va a dirigir esa guay? Si yo soy que sé la cuestión, pues entonces... Entonces se ponen allá la cámara y yo le digo, oye, a todos estamos en esto poniéndonos de acuerdo. Y veo, weón, que el africano así la media weá afuera, weón. Ahí estamos. El elefante africano, weón. ¿Ese es el africano? Es 1.10 m, ¿dónde lo tenía? 1.10 m, la weá. Sí. Entonces. No hace la trompeta. No, hace la. Entonces vengo y yo le digo, oye, weón, le digo, tómame de aquí nomás. Que no se vea la corneta del elefante. Y yo voy a hacer primero la pregunta a los señores supuestamente en Santiago. Claro, claro, que eran los panelistas. Entonces digo, yo aquí me encuentro en el interior del zoológico, y en este momento a mi espalda el elefante africano y el elefante asiático. ¿Cuál es el africano y cuál es el asiático? Bueno, hay muchas diferencias. Les voy a dar alguna porque les voy a hacer una pregunta interesante. Claro. Entonces le digo yo, las orejas del africano parten, son más grandes y tienen la forma de África, miren lo que es la naturaleza. En cambio, el asiático más pequeño, las pliegues de la trompa también. Y entonces después digo yo, bueno, les di hartas posibilidades, claro, para que ustedes las tengan. Pero la pregunta es la siguiente. A, B, C, D. Uh-huh. Entonces, ¿cuál es la verdadera o la más allegada para que ustedes vean? Bueno, en realidad la respuesta se la voy a dar después. Eso se pasaba supuestamente, claro, a Santiago. Sí. Y después yo allá en el estudio yo decía cuál era. Claro. Entonces ahora, grábenme la respuesta. El señor decía, me graba la respuesta. Y yo, bueno, los que dijeron A, están mal. No es eso. Pero, no. Bueno, es C. Es la corneta, weón. Y ahí la cámara sabía. Se mide una tremenda corneta. En cambio, el asiático tiene una cosa. Así que ustedes, cuando le vean la corneta, ese africano al tiro. Y es media negrita. Ya será el chiste, lo weón. Muy bueno. Igual que hice una cosa que no debería hacerse, weón. Pues, bueno. Bueno, yo creo que le iría bien un maravilloso así. Es que. Ya, erótico ya. De los animales. No, igual que en un momento dado yo me pongo a hablar solo con la cámara. Le digo, me dice, ¿pero qué muestro? Sígueme. Le digo yo, sígueme, weón. ¿Pero qué voy a mostrar? ¿Qué voy a hacer? Sígueme, weón. Entonces ya, empiezo a hablar solo. Claro. Y en este momento le digo, me pongo más serio, weón. Ningún weón de los que andaba conmigo cachaba dónde iba. Claro. Entonces digo yo, en este momento yo estoy frente a un animal extraordinario, que ustedes no lo conocen. Les voy a dar algunas pistas. Los hueones veían que no había ni un animal, pues, claro, weón, no, y yo me puse por un lado que no, ni una hueá. Entonces yo le decía, este es un animal que ve,
perfectamente, pero no tiene ojo. ¿Ya? Entonces, voy a dar otra pista. Huele perfectamente, pero no tiene nariz. Se desplaza, ya sea lento o rápidamente muchas veces, pero no tiene pata. No vuela, porque no tiene ala, pero se desplaza. Bueno, y así le da gracia pensar, pues, weón. Y después digo, este animal no podría asegurarle de que sea tierno, amoroso o cariñoso, pero es un animal que tiene 10 corazones. ¿Saben quién es? ¿Saben cuál es? El camarón. Digo yo, señor camarógrafo, ¿puede abrir y seguirme? Está aquí. Y ahí yo iba atravesando así una lombriz. Es la lombriz. Este es el animal que no tiene ojo, no tiene nariz, no tiene oreja y escucha, se desplaza y no tiene pata y tiene 10 corazones. Este. Si ustedes no me lo creen, averíguenlo, investiguenlo. Y llego a la cuestión. Dije, está la lombriz ahí. Ya, después recojo esa weá. Ajá. Está la lombriz ahí, así que ya. ¡Este es, po, weón! Y la recallé. Bueno. Ahí el profesor Rosa se fue a la chula. Bueno. Ojalá ese video no salga. El español es un idioma muy, muy rico, Luis, es un idioma maravilloso que nos dejaron los españoles. Pese a quien le pese, algo nos dejaron, se llevaron todo, el oro y la plata del Perú y de otros países. Pero como dice Neruda, nos dejaron las palabras. Claro. Es un, lo encuentro un idioma hermoso. Bonito el español, bonito el español. Me acordé que ese fue una, algo que dijo en el Festival de Viña la vez que fue. Pues, tenía un extracto que decía justamente eso. Ah, de haber sido a propósito de la cueca de Halloween. Puede haber sido la cueca. Claro, yo la inscribí como Halloween's cueca. ¿Qué significa la cueca de Halloween? Claro. Halloween's cueca. Debo haber dicho algo parecido, no lo recuerdo. Yo vi muchas veces esa rutina. Me la sé, no sé si de memoria, pero la vi muchas veces. Muy buena. ¿Y te sabes la cueca? ¿No? Ah, ya. ¿Recordemos la cueca? ¿Ya? ¿Recordemos la cueca de Halloween? Estoy recordando. Es que no repasé la letra. Bueno, se trata de una... Yo siempre nombro a una animadora que no sé si puede decir que le dio el inicio a esta... Sale eso. Una ex alcaldesa de Pelarco, uh-huh, y que le dio otro impulso a esta fiesta y ya estaba haciéndose en Chile. El problema es que la cueca siempre lleva un ripio, que puede ser ayayay, tiquitiquití, qué sé yo. Claro. Allá va. Yo le quise poner allá va en inglés, que sería there it goes. Sale muy largo, así que lo puse solamente there it goes. Adiós. Esas palmas no las voy a pedir. Mira, no pensaba hacer esta cueca. Una bruja de Pelarco, que todavía está buena. ¿Te acuerdas? Hace como el 93 por ahí. Nos ha importado una fiesta que hoy es típicamente chilena. Una bruja de Pelarco. Se repite. Una bruja de Pelarco. Salen los cabros chicos de Arid Ghost bien disfrazados, pidiendo dulce broma de Arid Ghost, cabros cuporfiados. Salen los cabros chicos de Arid Ghost bien disfrazados, cabros culiporfiados, sí, de Arid Ghost y el Halloween.
lo celebran en Chile. Jared Goes para estar y yo no Halloweeneo. Yo no estoy para el sotán feo. Buen aplauso. Muy bien. ¿Lo puede un poquito contar qué está haciendo? ¿Lo puedo ir contando qué está haciendo? Estoy inventando. Esta canción ya existe. Siempre me copian. Estoy buscando una palabra. Cosas que se me ocurren. Maestro de maestros, Silvio Rodríguez. ¿Qué sé yo? Así, pues, Luis. Esa parece que, claro, la hice en Viña. Sí, pues. La cueca de Halloween. Sí, no, y de otros hits también, pues la canción de la alegría, Casi Perfecta. Oh, y la canción de la alegría. ¿Cuántas veces le hicieron cantar la canción de la alegría en el Vivo el Lunes? ¿Dónde? En Vivo el Lunes. En Vivo el Lunes fui todo el año 96, todos los meses. Y los años siguientes, cada dos o tres meses, hasta el 99. Yo no sé de dónde saqué el repertorio. Me invitaron por primera vez a Vivo el Lunes en marzo. ¿Ya? Del año 96. Ya. Y para mi sorpresa estaba Xuxa. Y Xuxa yo la conocía. Había visto y verla ahí en una mujer hermosa. Claro. Además, aparte de su belleza física, entre comillas, es física, pero sus ojos. Claro. Ojos zarcos, diría yo. Zarco lo leí anoche en el diccionario. ¿Qué significa? Zarco significa de color azul pálido, pero solo aplicado a los ojos. Ah, mira, bonito, una palabra. Hay un poema de Pessoa Vélez que se llama El perro vagabundo y habla del perrito que tiene sus ojos zarcos. Y dice una estrofa: y otra visión al pobre nos ofrece. Algo así. Pero habla de pero volvamos a Xuxa. Y bueno, muy simpática, muy livianita, sí. Esa livianita. Ahí fue y donde la hizo, le dio ojos, el ataque de risa. Claro, y sus ojos, como decía, transmiten una cosa especial. Son como dice el vulgo, la ventana del alma. Claro. Muy linda, sé que es una linda personita. Y el ataque de risa, muchos años después, me contó Alvarito Sala. Yo iba a actuar en una parte y Álvaro estaba con sus amigos en otra parte. No iba a actuar. Uh-huh. Y yo fui a la comida mientras esperaba, porque siempre uno va a actuar y queda una hora. Y ahí Alvarito conversaba y me cuenta Álvaro de dónde había salido el inicio de esta risa. Y después Álvaro lo contó hace poco en televisión. ¿Ya? Y resulta que la Xuxa le pregunta a Quique Marandé, ¿qué significa felo? Y Quique Marandé le dice, significa falo. Y le hace un gesto más pronunciado que este. ¿Cómo es Quique Guaraní? Claro, pero en portugués falo es como hablar, ¿no? Yo falo. Claro, yo falo, yo hablo. Claro. Pero le hice falo, pero le hice un gesto que no puede ser interpretado de otra manera. Quique Guaraní lo hizo así, pues, lo hizo así y ya está. Y a ella le causó mucha risa. Entonces, pues, Xuxa se lo manto riendo, mira al Quique y le hace. O sea, muy sutil y claro. Y de ahí le daba un ataque de risa. Yo, hablando que yo quería tener un hijo, pero no podía encontrar una mujer acá en Chile, por lo menos, y la miraba a ella. Claro. Estuvo 4 minutos riéndose. Yo le pesé el tiempo. Estuvo 2 minutos riéndose. Ajá.
tú te das cuenta, Luis, que en televisión 3 segundos de silencio ya es mucho. Claro. 2 minutos de silencio. Seguramente en el... Gonzalo estaba arriba. La sintonía no cambió. Ya, pues era... Oye, chucha, estaba todo cambiando los canales. Y 2 minutos. Se calma el asunto y Álvaro dice... Chucha, qué alegre. 2 minutos más. Genial, Alvarito, bueno. Un abrazo. No, pero ahí también está la salida suya, muy buena, clásica. Sí, también, yo me aproveché de eso. De hecho, estaba siempre muy comentada de... Felo, tú tocas solo. ¿Felo qué? ¿Tú tocas solo? ¡Ah! Tú tocas, me pregunta Álvaro. Felo, claro. Entre otras cosas me dice... Felo, ¿por qué la L? Yo le contaba, Álvaro, ¿por qué la L? ¿Por qué? Y claro, me pregunta en un momento, ¿tú tocas solo? Yo le dije, sí, generalmente solo. A veces va gente a verme. Que fue el 96. Muy buena talla, muy buena talla. Muy bueno ese programa. Yo todavía la uso. Muy bien. Bonito programa, hoy es lunes además. Bonitos recuerdos. Sí. Y usted siempre se destacó dentro de todos los humoristas de la época, porque siempre invitaban al Bombo Fica, a otros humoristas contemporáneos. Usted siempre destacaba porque iba por un carril distinto. Usted no contaba chistes. Ah, no cuento chistes. Usted, no, su humor era otro, más allá, y ni siquiera la guitarra nomás. Porque claro, toca guitarra y toca canciones divertidas. Pero el humor de Felo pasó a ser como un sello. Como cuando incluso la personalidad, tú conocías a alguien que es serio... que no marca el chiste, que no te lo explica, tú decías, ah, este tiene un humor Felo. ¿Has escuchado eso alguna vez? Me han dicho, sí. Me encuentro con matrimonio, la esposa me dice, él, vos tienes un humor como el suyo. Pues ya, mala suerte. A los 15 años compuse El Burrito Jardinero, que nunca pensé que la iba a cantar en público, una canción que un amigo mío, muy amigo mío, me criticó siempre. No, compadre, esa canción, que el final es muy obvio, venga el burrito, y no le gustaba. Y la canté en Viña también. Por favor, ¿podría cantarla? Y en Viña fue muy bien con eso, porque la gente esperó ver el... Es muy bonita El Burrito Jardinero. A mí me gusta. Y a Estelita también le gusta. Ah, Estelita entonces... Estelita, qué linda que está. No, el burrito. Vale. Hace muchos años que no canto esta canción. Yo tengo un burrito jardinero que planta cositas muy bonitas. Yo tengo un burrito jardinero que planta cositas muy bonitas. Sin palmas. ¿Quién me va a plantar este manzanillón? El burrito, todos. ¿Quién me va a plantar este manzanillón? El burrito, dice la gente que es muy buen jardinero. Que los árboles son plantas muy ligero. A la señora de Don Roberto le hizo el huerto, le hizo el huerto. Y ella quedó muy satisfecha con mi burrito hasta la fecha. Si quiere usted su jardín cuanto antes, venga el burrito y le arregle su jardín. Bonito. Preciosa la canción. Oh. Sí, la inspiración, ¿eh? Estoy con esa cuestión metida en la casa. Algo va a salir de ahí. Algo saldrá. Bueno, vamos a aprovechar esta pausa para irnos a una pausa con nuestros queridos auspiciadores. Interrumpen. Para ti que estás buscando el mejor alimento para tu perro, tu gatito, no busques más. Te tengo el dato
definitivo. BioFresh es lo mejor en alimentos premium para tu mascota porque cuida el valor nutritivo de cada ingrediente. Está elaborado con carnes frescas, finas frutas y verduras. Es 100% natural ya que es libre de transgénicos, conservantes, saborizantes, espumantes y todo lo antes. ¿Qué más se puede pedir? Va a comer mejor que tú el día domingo cuando estás con tu mamita. Encuéntralo en las mejores tiendas de mascotas y veterinarias del país. Si quería además echarle un ojo personalmente, revisa su Instagram en @biofreshchile.cl. BioFresh, natural como tu mascota. A menos que tengáis un Tamagotchi. Tonibet te permite apostar en su casino online usando todos los medios de pago que te imagináis. Tarjetas de crédito, tarjetas de débito, cheques de restaurante, las perlas de la abuelita, efectivo. Además, se rajaron con un tremendo bono para nuevos usuarios. Regístrate en el link que dejamos en la descripción o en el código QR que está aquí abajito y podrás obtener 30 giros gratis en el juego Lady Wolf Moon. ¡Qué mejor! Descarga la aplicación, prueba tu suerte y vive toda la emoción del casino virtual. Entra hoy a tonibet.com y comienza a jugar y ganar. Agradecemos también a Casa Renovatio por seguir con nosotros acá en el Entre Broma y Broma. Recuerda pedir tu hora para tener una asesoría personalizada. Ellos ven tu caracho y te recomiendan lo mejor de lo mejor. Si no tienes receta, les avisas y agendas una hora para hacerte una evaluación oftalmológica como la gente. De Casa Renovatio, lo mejor en asesoría estética. Y si quieres ir a ver showcitos de stand-up a los bares, a los teatros, a los casinos, ingresa a elsentidodelhumor.cl. Ahí están todas las fechas, no solo a mía, sino que todos los shows que hacemos acá en El Sentido del Humor, los miembros del programa. Todos los shows de Marcelito, de la Cintia, de la Catalín, de Arayita, de Héctor, de mío. Todos, absolutamente todos, en elsentidodelhumor.cl. Amigas y amigos, los quiero invitar a que se sumen a Patreon para que puedan ver y revisar todo el contenido exclusivo que tenemos para ustedes, la entrevista del Entre Broma y Broma, con días antes de que se los liberemos a la gente en YouTube, ustedes pueden tener acceso a ellos. Clínicas de chiste, sketch, capítulos sin censura, especiales y mucho, mucho más en patreon.com/elsentidodelhumor. Por favor, súmate. Y esos fueron nuestros queridos auspiciadores. Chucha, los bueno, auspiciadores, ¿eh? Bueno, auspiciadores. Bueno, se acabó la wea que hacemos. Pero, pero le podemos traer más, no se problema. Puso el vaso amarillo. ¿Dónde están los gomas? No hay ninguno. Aquí el goma es el mismo, weón. Bueno, si, no hay ni un weón allá. No, si él hace todo, va a poner la cámara, vaya, vaya, los comerciales, weón. Hace todo la weón. Un equipo aquí genial. Mucha mira gente el equipo allá. El amigo no lo pueden enfocar, ¿no? No, 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 no. No, es que anda con la camisa, el cubre cama. Y de barba, ¿qué parece de barba, weón? No, no, no. ¿Qué parece de barba? ¿Qué que le diga? Pero dime lo que me decía a mí. ¿Y los caras zorra? No, weón. Ah, no. Esa no. Los policías. Ah, ya. Pero puta, pero si me dijeron que va en YouTube la weá. En YouTube está todo permitido. Para toda la gente chilena, los regalones, los atletas. Y para que se vaya. Pero cuenta que yo también tenía barba. Me dejé, en pandemia me dejé barbita y me encanta, weón. En pero, serio, me encanta. Pato, no me la dejo ahora porque me tengo que estar tiñendo la weá porque me sale blanca, un cacho. Pero te voy a decir una pura weá. Vos la cagaste, pero estuvo para bien. Estuvo para bien. ¿Por qué, weón? Porque te veis bien sin barba, pues, weón. No, me veía mejor con barba. Era de flojera para no afeitarte, weón. No, si me compré para hacerme la línea y todo. No, yo me preocupo. Te sacaste como 20 años de encima donde te afeitaste. Sí, ahora representáis como 78 kilos. Ah, 78 años más. Simpático, weón. No, pero para que sepáis, todos los de barba somos policías. Vos no tenéis barba, weón. ¿Cómo que no? Agente secreto. Pero, ¡oye! Ya, la película. Próxima película de Los Atletas de la Risa. ¿Cuándo se viene? ¿Dónde se estrena? Apenas se puede, pues, compadrito. Tenemos libreto, tenemos todo listo, falta... Pero hay un impedimento y no la podemos vender. Tendríamos que subirla a una plataforma. No, pero eso no es impedimento, sino no va por ahí. O a lo mejor no quieren quemarla y prefieren llevarla no, al festival. No, no va por ahí, no va por ahí. Yeah. Lo que pasa es que a nosotros nos llaman mucho... Nosotros tenemos página web, tenemos Instagram, que es de Los Atletas de la Risa. Sí. El Guatón tiene de su propio este, pero yo administro la de Los Atletas de la Risa. @ Los Atletas de la Risa. Justamente, y llegan todo el tiempo, todos los días, y cuando el Paseo Humano, vamos a estar en Monticello, ya, ¿y por qué no van al Paseo Humano los hueones? Ah. Se olvidaron de la gente, y bueno, siempre es lo mismo, ¿cachai? Entonces nosotros igual sentimos una presión con eso, claro. Y nos sentimos un poco comprometidos con la gente, porque nosotros tenemos que en algún momento volver a hacerlo. Y
lo digo porque hay que hacerlo antes de que pase algo, claro, con alguno de nosotros, porque en cualquier momento a uno le pasa algo y ya no vamos a poder, claro, darnos el lujo, el lujo de ir al Paseo Humada a grabar. Claro. Pero es un problema, ¿por qué? Porque nosotros el año 2002, estando en Morandé con compañía, íbamos todos los fines, íbamos todos los martes a grabar, y yo anuncié que íbamos a grabar Volver al Paseo Humada 10. Lo anuncié. Y cuando llegó el día domingo, weón, no cabía un alma. Fue súper complicado grabar porque la gente se volvía loca gritando cosas para arriba. Estaban de moda los peruanos. Entonces... entonces toda la gente saltaba. El que no salta es un peruano, marico. Y todos para allá, y todos, y nosotros, weón. Oh. ¿Y en qué momento vamos a poder hacer reír a toda esta gente? Claro. Bueno, y ese año fue el Pancho del Sur con nosotros. Oh, ¿ya? Bueno, sí, rellenó harto, weón, rellenó harto. Rellenó toda la puerta del banco. No, lo bueno que fue y entrenó una canción nueva que nunca la había hecho, weón. Esta canción no dice nada. Nada, nada, nada. Esta canción no dice nada. Pancho, nada, te está nada, nada, nada. Pancho, mira. Y nos fue súper bien, pues, weón. Te odio, guatón culiado. Oye, lo que te dijo, ¿eh? Lo que te dijo, no que es la wea, Panchito. Vos sabés que yo te quiero, pero soy hocicón. No, y uno, ¿sabes que cuando tú llamás al Pancho por teléfono, en cualquier momento, a la hora que sea, entonces él te dice, no te puedo contar, me voy subiendo al escenario? ¡Mentira, weón! ¡Nunca! Bueno. Y por esa weá, por no contestarle, nosotros estábamos en Punta Arena, pues, weón. Habíamos actuado en el casino. Y yo dije, ¡ah, me está llamando el Pancho! Pues, no lo voy a contestar, está puro guayando. Y al otro día, weón, nos encontramos en el aeropuerto, él venía llegando a Punta Arena, era porque quería que teníamos que ir a hacer un show, weón, al Mario Galindo que vive en Punta Arena y nos iba a pagar un billete, weón. Y yo, por no contestarle, nos perdimos esa pega y tuvo que ir él. ¡Oh! ¿Cachai? Pobre gente. No le pagaron, él va por la pura comida, no va por, weón. Él va por la pura comida. Se trae una carretilla y ensalada, con entonces, nosotros tenemos, yo por lo menos, en lo personal, tengo miedo. Yo no sé si el guatón lo pensará en su interna, si el chino lo pensará en su interna. Yo tengo miedo de anunciar que vamos a ir a grabar, claro, al Paseo Humada para devolver la mano, porque somos del perraje, como dice el guatón, porque vamos a grabar para todos ustedes. Yo quiero hacerlo. Claro, pero yo quiero hacerlo, pero no me da miedo porque puede haber un accidente, claro, porque puede quedar un cagazo muy grande, porque seguramente va a ir mucha gente. ¿Pero y es necesario hacerlo en el Paseo Humada? Sí. Es que... ¿Y a dónde más? Como grabar algún show grande, no sé. No, hacer... a la gente. Nosotros cuando grabamos las películas, acuérdate que grabábamos nosotros otras cosas aparte. Y la gente siempre le gustaba ahí. Entonces no estamos cagados. Tiene que somos ser ahí. De ahí. Claro. Y no que sea en otro lado del Paseo Humada. Por último, que fuera en el Paseo Humada, en la Plaza de Armas. Tiene que ser en acá. Ese punto. No, tiene que ser la sí. puerta. Además que esa sensación de subirse al pilar, weón, y tener a la gente y hacer todo lo que hacíamos antes. Banco de Chile. Baja, y nunca, weón, en el Banco de Chile los llamaron alguna vez para decirlo. Ni para la Teletón, conche, weón. Nada, para decirlo por último, la gerencia. ¿Cuántos años poner haciendo? Una plaquita. ¿Cuántos años haciéndolo? Bueno, que igual los weones están dándole la imagen al Banco de Chile. Igual los weones quedaron muy enojados con nosotros, porque nosotros, weón, show que hacíamos, tratábamos de abrirle la puerta a los conchos y compraron como 500 chapas nuevas y se asomaron los guardias, pues. Bueno, los cajeros, cuando estábamos ahí, estábamos aquí, estábamos así actuando ahí en la puerta del banco. Ajá. Atrás y tienen los vidrios todo por las, sí, rejas, y de repente uno de reojo cachaban, estaban guardia. Dos o tres guardias, claro, estaban escuchando el show. Entonces nosotros lo poníamos de acuerdo y dije, oye, hay unos guardias ahí atrás, toda la gente mira. Y le damos vuelta y le damos, ándate para adentro, conche tu madre, que están robando por el otro lado. ¿Cachai? Era divertido ver los guardias, en vez de estar cuidando, sí, los guardias estaban viendo el show. Bueno, el otro día estábamos revisando, no me acuerdo cuál de todos los videos, pero hay una donde se sube, no sé, pero era un flaco que ustedes tenían, que era como lo tenían para el hueveo, parece. Varios, hay varios monos. Pero de había uno que grabar, no sé, le pegaste una patada. Ah, es el Mijares, murió. Ah. No, no. Bueno, ya sé que el weón le pegó una patada en la espalda y murió. No, el Mijares
El Luis Miguel murió. Están muertos todos, casi el todos. El monito, el eran, que decía, oye, oye, weón, conchetumare. Eran como enfermeros. Por algo estaban ahí, weón. O sea, por algo no aguantaban todas las weas. El Luis Miguel, el Mijares, el mono. Uno que hacía el dúo dinámico, decía, pegando y esto no, ese está vivo. Le debe quedar poco al concho de su marido, le tengo que tomar la hora. Eran como seis feos. O sea, ¿ustedes lo buscaban? No, llegaban solos. Llegaban solitos. Solo. Oh, solo. Llegaban solos, así buena. Que si vamos a grabar, ¿para qué hay? ¿Ah? No se iban felices porque le dábamos todas las monedas de peso. No, y esos monitos, puta, no. Llegaban solitos. Llegaban solitos. También se sentía parte del libreto. Y aprendían el libreto, ¿dónde iban ellos? Po. Solo. Entonces, no, si después, ellos esperaban, le dábamos una monedita, pero eran. ¿Y ustedes cuando grababan las películas, grababan el show, decían, ¿este va a ser? ¿O no, lo grababan tiramos. Varios y elegían el mejor? Nosotros estábamos, ya estábamos listos con la guitarra y empezábamos a hacerle las cámaras listas, claro. ¿Cachai? Entonces empezábamos a hacer weas antiguas. Ya. Primero, un ejemplo. Sí, pues. Ya, va weyando y de repente lo hacían. Y así y empezamos, no decíamos sí, pero, nada. Pero todo el show estaba preparado de antes. De todas maneras. Sí, obvio, o sea, sí. Nos juntábamos antes y armábamos el cuento, ¿cierto? Y eso va a ser. Lo que salga, la raja. Está bien. Bienvenido. No, está bien lo que dice el Pato. Base, teníamos una base. Sí, está bien lo que dice el Pato, pero en un momento decíamos, cuando ya empezábamos a grabar, ¿cómo? Claro. Hueá antigua. Claro, sí, claro. Para y de repente, decían... Listo. Y empezábamos el tiro ahí. Ya, pero, como te dije en delante, de repente hacíamos reír más con las cosas improvisadas que con la misma rutina. Y salían cosas. Mira, tú no sé si tuviste la oportunidad, todos los que están aquí, de ver la batería del Elvi cuando le hicimos tiro a la batería. Entonces, eso salió totalmente improvisado porque el Elvi iba pasando por detrás de la pileta. Entonces yo me acordé que el Chino toca batería, po, y la pensé tan rápido, lo llamo. Y lo llamo, y un buen vino, weón. Y por pasar por el medio de la gente, claro, imagínate no, el hueveo con los tarros, po, weón. Y subió arriba. Y todo lo que pasó arriba fue obra, weón, de la imaginación. Bueno. Fue todo espontáneo, nada fue escrito. Ahí se sabía que teníamos que hacerle tiro a la batería al final. No, ¿cómo? Sí, pero sí. Si lo llamamos en el momento. Pero ahí lo acordamos ese día, Pato. No, no, porque tú le empezaste a. No, weón, ¿cómo vamos a acordar si él iba pasando? Nunca, nunca lo teníamos en mente. La memoria. ¿Y usted quién es? ¿Y sabes cuando ya empezó toda la weá de la batería a pasarse la tira? Cuando el guatón le empezó a pegar patada a la batería y nosotros se la claro. Firmamos, pues, weón. Después el guatón le pegaba otra patada, se la firmamos, hasta que ahí ya se. Y el weón, oye, se fue y el se enojaba. De más. Pegaba con el palo, ¿no? Como que ¿cuánto le cuesta hacer esa batería? Claro, mil pesos. Y al final. Con cuevas, era puro tarro de pintura, pues, weón. Bueno, pero yo digo al trabajo. Y como el Chino sabe tocar batería, entonces el Chino, weón, tocó y la weá sonaba como batería. Y ahí, weón, ya la imaginación de nosotros brilló, weón, y se nos abrió la mente y empezamos a bailar y teníamos a la gente cagada la risa hasta que llegó el momento en que se le hicimos mierda. Weón. Después andaba una tapa por un lado, una tapa por un lado. Ahora el culo. Yo, las veces voy andando en el centro porque me encanta venir a Santiago al centro. Ajá. Y lo veo y yo me hago el quite porque todo el tiempo me cobro la batería así, weón, le hago el quite, weón. Rencoroso. Sí, y se enoja por puras huevas, ¿cachai? Salió le cagamos la herramienta de trabajo, weón. Salió en la tele el más agradecido, weón. Casa Renovatio que les mandó unos anteojos. Mira, esos son para usted y esos son para usted. ¡Qué bueno! Saca unos lentes y lentes de sol. Mira, qué bueno. Y si manda la graduación, le hacen unos ópticos también. Mira, pruébeselo. ¡Qué bueno, ah! ¿Qué esta weón? Esta es la que buena. Son lentes, weón. No, weón, pasa. Ay, no, ¿cómo nos vemos? Ves, Buena. ¿A dónde? Mira. Ahora que me arreglé los dientes y toda la weá. Mira. Mira, guatón. Felicidad. ¡Ay, no! ¡Un felicidad! ¡Que no haya traído la guitarra, weón! Pero primero esta, weón. Guachancheronai. Guachubi dubi dap ninenina. Ah,
Eso ahora, que, tírame la música. Eso es lo que me gusta de la gente que se ríe de cualquier wea, ¿cachai? No, no, pero que hubiera traído las pistas, ¿no? ¿Puedo poner la pista para cantar aquí o no? Probablemente. Pero para la próxima. No, no, que para la próxima te tenéis que pagar. ¿Qué canción quieres? A ver, ¿qué canción quieres? Ya, Pueblo Mío. Ah, Maipú mío, Maipú mío. ¿Qué será? ¿Qué será? Tírame la pista original, no, estoy bien de la garganta. Ya, relleno por mientras ya. Ya, vamos a rellenar por... Rellenamos por mientras. Ya, lo hemos pasado súper bien. ¿No? ¿Ah? Bueno, que Feliciano no usa el lente ahora, ¿no? Oye, no, nosotros hacemos, si no usa, nosotros hacemos esa rutina en, el, en los shows, pues, entonces hacemos Feliciano. ¿Cómo la casa de Feliciano? El topuco. Ya, ¿por qué me cago? No, no soy yo, pues, weón. ¿Te gustó guayar a la hermana? Aguanta, weón, te va a cagar todos los chistes de ahora para adelante. Este weón como humorista tiene que apoyarme y decirme no, po. ¿Viste? ¿Sabes qué? Ándate a la concha de tu madre. Claro. Dame más volumen. Pueblo mío, que estás en la colina, tendido como un viejo que se muere. Y yo escuchando eso en el paseo humano. Y la pena y el abandono. La hago. Son tu triste compañía. ¿Qué buscáis, guatón? Pueblo, no hay nada. No, vos soy ciego, güey. No hay nada, alegría. Todo canta conmigo. ¿Qué será? ¿Qué será esta weá? Te respeto, ¿qué será de mi vida? ¿Qué será? Si sé mucho o no sé nada. Y ya mañana se verá. Y una niña, oye, de mi pueblo llora la trompeta. ¿Qué